bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Con estas hermosas imágenes iniciamos este programa que de lunes a viernes ustedes tienen la cita para que se integren y tengan todas las herramientas para que hablemos de vida saludable. Cristian, de muchas rayitas hoy viernes. Muy fin de rayado, semana largo. Muy rayado y usted también. Pero rayado en el buen sentido de la palabra, felices en un día tan fresco, sí, en un día hermoso y sobre todo con ustedes, nuestros televidentes, que diario nos acompañan para que estos expertos, nuestros invitados, nos digan qué es lo que debemos hacer, cuáles son esas herramientas que debemos utilizar para ser felices y tener bienestar. Caballero, 9 de octubre, hoy es viernes, tenemos un fin de semana largo, es el primer puente que tenemos después de estos 7 meses, 8 meses que hemos pasado con el tema de la cuarentena y todo. Entonces, el llamado es al autocuidado, la responsabilidad que usted, si va a salir de su casa, si usted se va a trasladar a otro lugar, cuídese, por favor. También dependemos de que esta situación que en este momento estamos viviendo, podamos también tener un diciembre mejor, un noviembre mejor, así que el autocuidado y la responsabilidad ante todo. Así es, y es que hay diferentes formas de disfrutar un fin de semana, de disfrutar un puente festivo como el que tendremos durante este fin de semana, valga la redundancia, y precisamente hablando de eso vienen celebraciones. Sí. Unas celebraciones muy especiales, ojo a todos los que viven al sur del Valle del Aburrá, porque la estrella está de fiesta. Sí, así es, el municipio de la estrella está de fiesta, pero ahorita más adelante les vamos a contar cómo ustedes se pueden conectar, cómo se pueden vincular a estas fiestas que de verdad van a estar como siempre súper divertidas. Y además tenemos que, lo que les digo, siempre tenemos que apropiarnos de eso. Entonces cuando tengamos la Feria de las Flores también, entonces no importa que sea virtual, es una nueva realidad que tenemos que aceptar. Y además vamos a hablar del síndrome del comedor nocturno. ¿Usted sabe qué es eso? O sea, no, tiene que no saber. Sé, pero me como que me identifica. Comer y noche, bueno, no sé. Pero vamos a hablar ahorita que sea precisamente ese nutricionista que nos va a acompañar, el que nos hable acerca de si esto es un síndrome, sí, y sobre todo si es negativo, sí, para nosotros. Un nutriólogo nos va a hablar de ese tema para exponer realmente de pronto usted está pasando por eso y necesite, por favor, eso. Y aparte de eso también, este fin de semana hay una celebración internacional y es precisamente sobre la salud mental. Es muy importante que nosotros en esta época no solamente nos dediquemos a cuidar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Así que vamos a hablar de esto el día de hoy. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Iniciamos con la frase del día. En la frase del día hoy, les tenemos que la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir adelante. Escuchen pues eso. La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio, tienes que seguir adelante, Cristian. Seguir adelante, seguir pedaleando, seguir tratando de luchar, así sea un camino muy agreste, así sean unas situaciones que en ocasiones nos traen dificultad, nos traen, digamos, como ganas de caernos. Ese es el momento para coger más fuerza, pedalear, así como lo decías tú, Manu, como una bicicleta. Y precisamente, digamos, buscar ese equilibrio, un equilibrio que no solamente va desde el disfrutar de lo que ya tenemos, sino también de descubrir nuevas cosas, porque eso es lo que hacemos cuando vamos en un camino. Así es, también saludamos a las personas que en este momento se conectan a través del Facebook Live y recuerden que nos pueden llamar. Ahí en el Facebook nos pueden mandar, nos pueden escribir, a nosotros nos envían todos estos mensajes y los podemos leer acá en vivo, en directo, por si usted quiere saludar a alguien, si se encuentra en otro país y quiere sentir la tierrita más cerquita, aquí lo pueden hacer. También nos pueden llamar 268-6033 y nos quieren escribir también un mensaje de texto, lo pueden hacer a través del WhatsApp 301-786-9033. 174. Así es, entremos en materia entonces, y precisamente para todos aquellos que, como yo, no sabemos de qué se trata ese síndrome del comedor nocturno, nos acompaña el día de hoy nutriólogo Pablo Saldarriaga. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, bueno, Manuel. Desde ya están las líneas telefónicas abiertas también, por si usted padece, digamos, como de esta condición y quiere participar, quiere hacer una pregunta, y también yo creo que es como hacernos consciente precisamente de qué es esto y cómo nos puede estar afectando. Hablemos de qué es ese síndrome del comedor nocturno. Sí, mira, el síndrome del comedor nocturno es un trastorno de la alimentación. Uno normalmente cuando habla de trastornos de la alimentación piensa anorexia, bulimia. Sin embargo, hay otras formas de conducta de la alimentación que están alteradas, donde la persona, digamos en este caso, distribuye lo que se come más hacia la noche. Son las personas que se levantan sin mucho apetito, durante la mañana no comen casi nada, y después de la comida es donde distribuyen la mayor parte de las calorías que se van a comer en todo el día.
Esas personas normalmente tienen problemas para conciliar el sueño, hay ansiedad, puede haber depresión, y la característica es esta: se levantan a comer en la noche, generalmente buscan comidas fáciles, rápidas, y eso es lo que le permite también conciliar el sueño. Entonces es un trastorno de la conducta de alimentación, que es diferente a tener malos hábitos. Bien, eso hay que aclararlo, porque no es tener un mal hábito, sino que está con ese trastorno. Y hay que decir, entonces, llega la persona, se duerme, ya va a dormir pues porque necesita su descanso nocturno, y llega tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana, se despierta y lo que tiene que hacer es automáticamente ir a la cocina y empezar a comer. Y lo que estábamos hablando detrás de cámaras era, uno no va por una manzana, uno no va por la frutica, uno va por lo fácil, que son los carbohidratos, las barbas, harinas refinadas, y empezamos a tener, ahí sí empieza a tener una consecuencia, porque es con qué nos estamos alimentando hasta ahora. Exactamente. Se ha vinculado con el consumo de ese tipo de alimentos que tú estás mencionando, y casi que la persona siente la necesidad o la obligación de comer eso, y si no los come, probablemente la calidad del sueño no va a ser la misma. Y eso viene consecuentemente, la persona al otro día se levanta con menos hambre y vuelve y repite el ciclo, y sigue repitiéndolo durante el tiempo. Pero eso puede convertir, Cristian, perdóname, en un hábito. O sea, se puede convertir en un hábito, que ya nos acostumbremos a que a esa hora tenemos que comer. Sí, se puede convertir en un hábito, y más que llamarlo un hábito, en un trastorno de esa conducta de la alimentación. Okay. Donde la persona, a medida que va, digamos, repitiendo la situación, al otro día vuelve otra vez, se levanta con menos hambre y va desplazando las comidas hacia la parte nocturna. Y generalmente es después de la cena. Han comido bien, están tranquilos. Al momento en que se acuestan, empieza el hambre, la necesidad, y casi que yo no diría que es un hambre, es una necesidad, como que el cuerpo le pidiera algo, y especialmente lo que mencionamos, carbohidratos, tipos de azúcares, porque la persona normalmente no se va a levantar a cocinar algo saludable, ni va a encontrar alivio en frutas o en vegetales, sino alimentos que son procesados y ricos en azúcar o harina. ¿Qué ocurre con el metabolismo en ese momento? Es decir, o sea, estamos en un momento que se supone que el metabolismo está, digamos, como haciendo su trabajo, de lo último que cenaste, se supone que a las 7, 8 de la noche, ¿cierto? ¿Qué ocurre cuando vuelves y lo despiertas y lo pones a trabajar a esa hora? Sí. Nosotros tenemos que recordar que nosotros somos una especie animal diurna. Nosotros estamos diseñados para funcionar en la gran parte del día con la luz del sol, y a medida que va cayendo la tarde, nuestro metabolismo se va a hacer un poquito más lento, buscando el momento del descanso. ¿Qué es lo que pasa en este tiempo de trastornos? El reloj que modula eso, que es el reloj circadiano, de pronto está alterado. Entonces la persona tiene un aumento en las hormonas, que son las que le llevan a comer. Y esto también se asocia después con sobrepeso o con obesidad. 268-6033, para que nos llamen y le puedan consultar al médico, al nutriólogo en este momento, para que aclaren esas ideas. Si en este momento algún televidente está identificando que tiene este síndrome, que sí se levanta en las noches y empieza a comer, y lo que consigue es un pan con mantequilla, un chocolate, y ya se siente tranquilo, y ya puede volver a la calma, ¿qué podemos empezar a hacer? ¿O definitivamente hay que correr donde un nutricionista, donde un médico, para que lo ayude con el tema? Yo creo que es importante identificar el trastorno e identificar la necesidad de ayuda. Ayuda psicológica, ayuda a través de nutrición, ayuda a través de medicina, porque probablemente necesitemos no solamente pedirle voluntad, sino empezar a modificar esa conducta que tiene. Y esa conducta se puede modificar a través de terapia, o incluso se puede llegar a necesitar medicamentos. Creo que lo primero es identificar que posiblemente uno lo tenga, saber que no es normal que yo me levante en la noche a comer y que eso me despierte y yo tenga la necesidad de seguir comiendo, y a partir de ahí empezar a buscar. Uno podría inicialmente empezar a buscar cómo modificar los hábitos, es decir, yo puedo, si yo tengo identificado que hacia la noche es donde estoy comiendo más, pues yo debería empezar a buscar que en el día coma bien. Entonces, tratar de hacer mis comidas regularmente, si ese es el problema que estoy teniendo, y buscar ayuda. ¿Qué ocurre con las personas que, precisamente hablando del tema de hábitos, empiezan a trasnochar y cogen, digamos, como aparte de las tres comidas del día, empiezan también entonces como una especie de merienda, eso de las 2, 3 de la mañana? ¿Estamos hablando del mismo trastorno o ya sería otro tipo, digamos, de condiciones? No, ahí estaríamos hablando de otro tipo, digamos, que de alteración
de conducta, pero yo no lo diría que es una alteración biológica de la conducta, yo diría que tiene que ver más con los hábitos de la persona. Entonces, si la persona trabaja de noche, por ejemplo, o está acostumbrada a trasnochar, o por alguna razón se queda hasta tarde y ya lo que busca es comida, es una situación diferente, porque aquí, digamos que en este caso no habría la necesidad fisiológica de comer, simplemente uno lo está haciendo porque está prolongando el día, se levanta más tarde seguramente en la mañana siguiente y va desplazando un poquito, pero en este caso no caería en las características del síndrome. El síndrome se caracteriza por las comidas frecuentes en la noche, por el insomnio, la dificultad para conciliar el sueño, y viene asociado con ansiedad o con depresión, que son características de este síndrome. ¿Cómo se ligan también otras enfermedades de esto? Recibimos una llamada en a esta hora, Gladys Ospina desde Belén. Gladys, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, buenos días. ¿Cómo está Gladys? Muy bien, gracias. Ay, qué bueno. ¿Quiere hablar algo sobre el tema? No, quería preguntarle que pues a veces con un poco de insomnio no, de pronto me duermo y despierto hasta determinada hora, por decir 2 de la mañana, y me dan ganas de tomar una aromática, pero la acompaño con una galleta. Esto no se hace con frecuente, pero sí me preocupa. Muy bien, Gladys, ya te vamos a responder. ¿Qué tenemos para decirle a la televidente? Digamos, Gladys, si uno se está levantando con hambre y uno se quiere tomar una aromática, eso no tiene ningún problema. Y si yo me como una galletita, tampoco tiene ningún problema. Aquí el problema, cuando hablamos del trastorno, es la dificultad para controlar eso, ¿cierto? Gladys seguramente podría llegar a decir un día, me voy a tomar solo la aromática o simplemente no voy a comer nada, y no le causaría ninguna dificultad hacerlo. En el síndrome es muy complicado manejar eso, porque es algo biológico. Sí, digamos, hay algo que me puede ayudar en las noches, digamos, para la cena. Quizás muchas personas se saltan la cena y realmente no comen nada, entonces puede que les pase y lleguen a eso. Pero ¿podría haber una alimentación o una comida que me permita estar y que mi cuerpo se sienta bien, tranquilo, para poder pasar el resto de las horas que estoy durmiendo y no me tenga que levantar necesariamente? Porque, por ejemplo, ella dice, es que yo me levanto a tomar la aromática y me lo acompaño con una galletita, pero quizás si ella tuviera ese previo para que no le pase eso, ¿podemos hacer algo? Sí, claro. Ahí, por ejemplo, en estos casos uno tendría que ver cómo es la alimentación durante todo el día y si es que está dejando hacia la noche menos comida o está comiendo más. Entonces, si uno regula la alimentación desde que se levanta, tiene sus comidas principales bien hechas, bien balanceadas, bien equilibradas, hay menos azúcar, hay menos carbohidratos refinados, pues probablemente ella no va a tener esa necesidad de levantarse a comer en la noche y con eso se resolvería. ¿Qué hacer en el momento en el que, digamos, la persona ya en estos momentos es consciente de que de pronto es una enfermedad, de que es una patología que si no, digamos, como que la transforma a tiempo, más adelante le va a traer otras condiciones? ¿Qué hacer en ese momento en que se despertó y dice, voy para la cocina? Es decir, o sea, ¿qué herramienta, de qué me puedo pegar para no ir a consumir de pronto un alimento pesado? ¿Cómo puedo ir dejando y cambiando ese hábito? Ya dijimos, lo primero, una buena alimentación también, sí, antes de irse a descansar. Pero ¿qué otro elemento puedo realizar? Sí. En este momento, cuando se levanta la persona a buscar comida, lo que está buscando básicamente son harinas, son carbohidratos. ¿Qué sería importante? Primero yo le diría, tranquilícese, ¿cierto? El hecho de angustiarse, el hecho de estresarse probablemente le genere necesidad de seguir comiendo y le haga más difícil las cosas. O si empieza con sentimientos de culpa, arrepentimientos, puede llegar a desarrollar atracones, que es un momento de comida donde no se puede controlar. Entonces yo le diría, dentro de todas las opciones, listo, ya nos levantamos a comer, quédese tranquilo, coma despacio, consciente de lo que está haciendo y trate de buscar ahí las mejores alternativas, ¿sí? Entonces trate de que no ponga azúcares, no ponga dulces, no ponga nada de esas cosas que probablemente le van a empeorar. ¿Podría ser un pollito, una proteína? Podría ser, si, digamos que si yo planeo de una vez, yo ya sé que me estoy levantando a esa hora, yo podría empezar a planear alguna comida para que en ese momento yo me sienta tranquilo, me lo coma y de alguna manera pueda empezar a salir de esto. Porque el problema es ese, se levanta, no tiene las opciones, como lo mencionábamos ahorita, va a terminar comiendo cualquier cosa que encuentre. Y como eso sabe tan bueno, entonces lo que hacemos es que yo lo que necesito es que me sepa rico y no nos preocupamos porque realmente nos esté nutriendo y nos esté alimentando. Entonces, ese mensaje final para esas personas que en este momento están diciendo, sí, tengo síndrome del comedor nocturno, sí, con todo lo que acaba de decir el nutriólogo,
estoy ahí y necesito empezar a pedir y a hacer este cambio. Entonces, mientras que tengo la cita con el médico, con el nutricionista que me ayude a transformar esto, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué alivio le podemos dar en este momento para que haya un poco de calma y empiece a cambiar esto? Sí. Busca ayuda, listo, mientras está todo esto, empiece a mejorar los hábitos de alimentación. Evalúe cuáles son los hábitos de alimentación que tiene y empiécelos a mejorar. Si su comida es rica en carbohidratos, en alimentos procesados, comidas en la calle, empiece a evaluar eso y busque una alimentación, digamos, más tradicional, más casera, un alimento basado en comida real, frutas, verduras, buena proteína, y trate de distribuirlas en sus comidas principales, en su desayuno, su almuerzo y comida, hágalas equilibradas, balanceadas, de tal manera que no vaya a tener tanta hambre hacia la noche y de alguna manera eso le permita, si necesita ayuda, ir saliendo más fácil del trastorno. Así es, y en estos momentos tenemos también a Lina Rivillas desde Buenos Aires. Lina, cuéntanos, ¿quieres participar sobre el tema? Sí, muy buenos días. Básicamente con dos cosas. Uno, para felicitarlos por el programa, que me encanta y me parece que tocan los temas que definitivamente nos llegan a todos. Y la segunda, para realizarle una consulta al especialista, y es, pues tengo una situación particular en mi hogar, y es que mi padre ya tiene pues más o menos alrededor de 68 años, tiene unos hábitos muy similares pues como a lo que están tratando en este momento, y quería saber si de pronto se ajustaba como al tema. Él se levanta tipo 10, 11 de la mañana. Yo finalmente en el transcurso del día pues come cosas muy, muy pequeñitas, y es lo de las 7, 8 de la noche apenas está desayunando, se sienta pues como a desayunar y a almorzar o a comer 2, 3 de la mañana. ¿Qué podría cambiar él dentro del tema de los hábitos para poder, digamos, regular un poquito como las comidas? Muy bien, Lina, muchas gracias por esa, pues esa inquietud que realmente me deja sorprendida, porque cómo uno puede estar desayunando a ese horario, o sea, tiene completamente cambiado. Pues como. Pero totalmente cambiado. Lina, gracias por esa pregunta, porque quizás otra persona está pasando por lo mismo y de verdad que es importante eso. ¿Qué le podemos contestar? Aquí es importante empezar a considerar los hábitos de vida, los hábitos de sueño y los hábitos de alimentación. Digamos que yo no creería que estamos frente a un trastorno de la conducta alimentaria, sino simplemente unos hábitos totalmente, como lo decías, Cristian, totalmente cambiados. Está casi que cambiando el día por la noche. Está haciendo lo que debería hacer en el día, lo está haciendo de noche. Entonces yo creo que ahí lo primero que se debería hacer es empezar a mirar estrategias de sueño, o sea, buscar acostarse más temprano, de tal manera que pueda otra vez volver a los hábitos diurnos y no tanto nocturnos. Porque es que si la persona se está acostando 2, 3 de la mañana después de haber desayunado, pues es normal que al otro día se vaya a desplazar las horas de sueño, se va a levantar más tarde y va a volver a repetir los ciclos. Entonces yo pensaría que en este caso sería buscar hábitos de sueño más adecuados, empezar progresivamente a recuperar eso, acostarse más temprano después de haber comido, de tal manera que pueda volver a tomar el control que creo que ha perdido. Y que esto es sistémico, como usted lo explica, es un trabajo no solamente de la nutrición, sino también de otros hábitos, que para eso Mi Parque Tu Casa siempre está sumando. Muchísimas gracias. @nutriólogo Pablo Salda. Sí, señor. Para todas aquellas que quieran, digamos, realizar preguntas en su red social ya directamente, claro, gracias por estar en Mi Parque Tu Casa y por darnos este espacio para la concientización del síndrome del comedor nocturno. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Que vuelvas por acá pronto. Mil gracias, con gusto. Claro. Bueno, nos vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque Tu Casa, pero ya vamos a seguir hablando. Tendremos otro especialista que nos va a hablar sobre la salud mental. Así que no se muevan, ya regresamos con más de Mi Parque Tu Casa. Estás viendo Mi Parque Tu Casa. Por eso me gusta tanto hacer ese programa, porque esas imágenes ustedes no las encuentran en otro lugar que no sea aquí en el canal Parque Telemedellín. Giovanni, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? Manuela, muchas gracias, muy bien, gracias a ustedes. Feliz de tenerte nuevamente acá y feliz de que traigas siempre buen contenido, buenas promociones y que consientas tanto a los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Bueno, entonces, ¿qué tenemos para contar sobre el colágeno hidrolizado? Claro que sí, hay muchos factores para poder hablar acerca del colágeno hidrolizado y que quede muy bien entendido. Primero y fundamental, el colágeno no es una sustancia
sustancia extraña en el organismo, no es algo, un elemento ajeno que le estemos introduciendo, no, al contrario, el colágeno es una proteína. Normalmente cuando pensamos en una proteína pensamos en los músculos, pero la función de la proteína en el organismo va mucho más allá, ¿cierto? Tradicionalmente, Manuel, televidentes, el colágeno lo conocíamos con fines estéticos. Todavía las personas lo usan con fines estéticos porque el que toma un buen colágeno se le nota en las pieles, en la piel, en las uñas y en el cabello. Pero sabemos ya por el criterio de la ciencia que la función del colágeno es mucho más superior a que lo estético o que la belleza. No es únicamente para vernos bien, sino que nos ayuda a sentirnos bien. ¿Por qué? Porque la presencia de colágeno es tan abundante que está presente en todas nuestras articulaciones. Ya sabemos, siempre damos el numerito, tenemos 360 articulaciones en todos nuestros músculos, importante para que funcionen de manera adecuada, para que tengan firmeza y salud. Tenemos más de 640 músculos en todos nuestros huesos, 200 huesos tenemos en nuestro organismo, en nuestras arterias, en nuestros dientes, en el interior de nuestros ojos, en el omorbitrio. Y sin el colágeno en el organismo, el funcionamiento de cada uno de estos tejidos sería caótico. Es decir, padeceríamos de dolores, muchas quejas en toda la articulación, en los músculos, de cansancio, nos demoraríamos en recuperar mucho más del cansancio, de estrés, piel reseca, uñas, cabello. Los signos del envejecimiento aparecen más temprano y con mayor severidad. Estrías, celulitis, líneas de expresión. Eso es propio de la ausencia de colágeno en el organismo. Muy bien, y entonces, tenemos buenas noticias después de conocer todo esto. Sabemos que a partir de los 25 años empezamos a necesitar esa ayudita extra para tener el colágeno hidrolizado. Esta parte tiene otras propiedades que nos ayudan a que sea un superalimento. Correcto. Manuela, dijiste algo muy importante y es que sí o sí a partir de los 25 años esa capacidad del cuerpo para procesar el colágeno que encontramos en los alimentos de la canasta familiar se ve disminuida. Con ello sobrevienen todo este tipo de dolores y de quejas. ¿Por qué? Porque el colágeno de la canasta familiar es una molécula muy grande, muy pesada y al organismo se le hace muy difícil procesarla. Entonces, así como la tomamos, se elimina. Por eso es importante que sea hidrolizada. Muy bien. Es un proceso por el cual se aliviana, se hace más delgadita la molécula y el cuerpo la aprovecha con mucha más eficiencia, la lleva a todos los tejidos que la necesitan, recuperando la ausencia de colágeno y todas las quejas como los dolores y previniendo la aparición. Hace que el colágeno hidrolizado hace que la aparición, por ejemplo, de los signos de la del envejecimiento se retarden más en aparecer y aparezcan con menos severidad. Y como bien lo decías, no es cualquier colágeno. Nos encanta decir esto de nuestro producto porque es un diferenciador en el mercado. Es un colágeno potenciado o enriquecido con más elementos. No solamente es colágeno hidrolizado, sino que tiene más de 15 elementos entre la vitamina A, complejo B, el 1, el 2, el 3, el 6, el 7, que el cuerpo no lo sintetiza y es la biotina, el 9, el 12, tiene vitamina C, tiene zinc, estos dos elementos para combatir enfermedades, virus y microbios en el organismo es lo ideal, tiene aceites omega 3, 6 y 9 para combatir todo lo que tiene que ver con el deterioro cardiovascular, tiene calcio, hierro, fósforo, magnesio, es decir, todas las vitaminas, estos elementos y minerales que necesita el cuerpo para funcionar de manera adecuada, equilibrada. Bueno, ¿cómo me puedo tomar este colágeno hidrolizado? Es muy simple, Manuela. Con una sola cucharada de colágeno, de nuestro colágeno al día es suficiente, disolviéndolo en un vaso con agua, en un jugo de nuestra preferencia, e incluso en leche podemos hacer un batido licuándolo con fruta. Con eso es suficiente para obtener esa dosis, esa ración diaria que demanda el organismo de colágeno. Listo, pero ¿y entonces el bolsillo qué? ¿Cómo vamos ahí con el bolsillo y el colágeno hidrolizado? Claro que sí, esta promoción es muy especial, Manuela. Las personas que consumen colágeno saben que es un elemento, un producto costoso, cuando tiene registro INVIMA, cuando es de calidad. Un solo frasco de colágeno en el mercado puede estar alrededor de los 100 mil pesos. Nuestro colágeno, un solo tarro de 400 gramos hidrolizado enriquecido, tiene un costo de 59 mil pesos, Manuela, televidentes, que ya es un precio diferencial. Pero como los televidentes de Mi Parque Tu Casa son unos consentidos para nosotros, siempre tratamos de mantener esta promoción. El producto a veces se nos agota y hacemos un esfuerzo muy grande por mantener existencias. Van a tener una posibilidad muy bonita, ya una promoción especial, y es que por 59.900 no van a llevar un solo tarro de colágeno hidrolizado, sino que van a llevar los dos tarros de colágeno hidrolizado. Desafortunadamente no lo podemos ofrecer para todas las llamadas, tienen que empezar a llamar ya porque solo las primeras 19 llamadas van a tener la posibilidad de acceder a esta promoción. Dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido de 400 gramos por 59.900. Pero venga, entonces ¿me vale 59.900 o me vas a curar también ahí el domicilio? Nuestro domicilio es gratis. Ah, estamos entonces ubicados sí me quedan 59.900. Correcto, sin recargo adicional desde Niquía hasta La Estrella, en toda esta parte del área metropolitana, y un pequeño recargo para hacer envíos a nivel nacional. Las líneas han aparecido
apareció en pantalla, pero se las vamos a repetir. 609-0110, 609-0110, línea nacional o WhatsApp, nos pueden poner un mensaje también, devolvemos las llamadas perdidas. 310-513-4100, 609-0110 y 310-513-4100, dos frascos de colágeno hidrolizado, potenciado o enriquecido con muchas otras vitaminas por 59.900 pesos, domicilio gratis en Medellín y todas las ciudades del área entre Niquía y La Estrella, el área metropolitana, y un pequeño recargo para envíos a nivel nacional. Rapidito, ¿el número de teléfono es? 609-0110, 609-0110 y línea nacional 310-513-4100, dos frascos de colágeno. Giovanni, muchas gracias por estar aquí en mi Parque Tu Casa y por esas buenas recomendaciones. Muchas gracias por la invitación, un feliz día. Muy bien, continuamos con más aquí en mi Parque Tu Casa. Guacamaya y todos seguimos acá en mi Parque Tu Casa. Acá estamos todos felices admirando la belleza de la naturaleza y queremos saludar también a aquellas personas que se conectan a través del Facebook Live del canal Telemedellín. Rubí Puerta, buen día, bellos presentadores. Dios los bendiga, Dios te bendiga también a ti, Rubí. Ángela Dickinson, mi cumpleañera favorita, María Teresa Ramírez, de parte de sus hijas desde la distancia, Ángela, Gloria y Liliana, obviamente también de sus nietas y bisnietos, y también de mi Parque Tu Casa. Felicitaciones a esta cumpleañera María Teresa Ramírez. Tenemos más mensaje, Luz Mariela Ochoa Cataño, buenos días, yo soy así, ¿qué me aconsejan? Bueno, espero que hayas estado atenta de todas las recomendaciones que nos dio el nutriólogo Carlos Andrés Murillo Pantoja. Buenos días, Telemedellín, especialmente para Cristian y Manuela, que son excelentes presentadores. Soy fiel con el programa. Muchísimas gracias, Carlos. Mandando un mensaje, Mendoza Urrego, saludos, Manu, un abrazo para ti, Daniel. Y Carlos Andrés Murillo dice, yo no he tenido síndrome del comedor nocturno, pero es muy excelente el tema porque la mayoría de las personas no son exentas de ese síndrome. Gracias por apoyar el tema y quizás con esta información que tenemos no vas a dejar que otras personas o que tú pases por ese síndrome. Recuerden que ustedes pueden seguir enviándonos esos mensajes de texto a través del Facebook Live, también nos pueden llamar 268-6033 y aquí leemos, porque recuerden que somos una sola familia. Así es, y tenemos precisamente, hablando de familia, hablando de convivencia y hablando de todo lo que encierra lo que es una ciudad, les tenemos una invitación muy especial sobre la próxima semana. Miren la nota. Del 12 de octubre al 17 tendremos la Semana de la Convivencia. Esta celebración fue institucionalizada desde el 2006 como respuesta a temas de convivencia de la ciudad y se ha convertido en una invitación continua a la empatía y el respeto entre ciudadanos. Que pensemos en el otro, que podamos solucionar los conflictos entre la familia, entre la misma comunidad, en el barrio, de una manera pacífica. Esa es la invitación que tenemos desde la alcaldía esta próxima semana. Este acuerdo municipal le declara o dinamiza tres secretarías que son las que lideran toda esta semana de la convivencia, que son la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Cultura. También las Secretarías de la No Violencia, de Juventud, de Mujeres, entes como el INDER, el Despacho de la Gestora Social y el Consejo de Medellín hacen parte de esta iniciativa. Queremos invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que vivamos una semana especial, una semana de convivencia, que todos tengamos buen comportamiento, que todas estas jornadas de actividad sean con todo el cuidado de la bioseguridad, todo el cuidado de que estemos tranquilos viviendo estas jornadas y que transmitiremos todas estas actividades que les he contado, las transmitiremos por Facebook Live. El próximo martes será el lanzamiento oficial, pero existe programación para toda la semana en diferentes barrios y corregimientos de la ciudad, con invitados nacionales e internacionales. Si quieres más información, visita el portal web de la Alcaldía de Medellín o las redes sociales oficiales.
Hermosura, en vivo y en directo estamos viendo esas imágenes, estamos todos acá realmente muy contentos de que regresen las guacamayas al Canal Parque Telemedellín y que todos ustedes la puedan apreciar. Yo también lo estoy mirando pues para arriba porque es que arriba está la guacamaya. Bueno, seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa y vamos a hablar ahora de la salud mental y por eso tenemos a un invitado que es médico psiquiatra, él es Camilo Agudelo Vélez. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, Manuela, buen día para ti y para todos los televidentes que están en este momento conectados. Muy bien, estamos hablando que mañana 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y precisamente hablemos de eso. ¿Qué es tener salud mental? Bueno, la salud mental es definitivamente, y quizá la respuesta más cliché, tiene que ver con que es más que la ausencia de enfermedad y específicamente de enfermedad mental. Pues bien, en salud mental vamos a hacer referencia también a aquellos estilos de vida que van a propiciar que podamos tener un funcionamiento global adecuado. Es decir, que yo pueda ir a la universidad, que pueda ir a trabajar, que pueda estar con mi familia, que pueda tener el esparcimiento. Es decir, que todas las condiciones a mi alrededor me permitan construir pues, mi bienestar. Eso sería entonces, en un sentido mucho más amplio, hablar de la salud mental. Y tratamos de limitarnos al tema relacionado exclusivamente con la enfermedad. Acá hay algo muy importante y es que cuando hablamos de salud mental estamos hablando así tal cual como le paramos bolas a la salud física, también hay que nutrir esa parte mental porque es que la gente le mencionan psiquiatra, le mencionan psicólogo y la respuesta siempre es no lo necesito porque no estoy loco. Hablemos precisamente de eso, aclaremos que esto es algo natural y que así como cuando tenemos una gripa vamos donde un médico general o cuando tenemos un trastorno como lo veíamos ahora alimenticio vamos donde un nutriólogo, un nutricionista, también cuando tenemos digamos ciertas condiciones que usted mejor que nadie nos dirá cuáles son, debemos acudir a una consulta. De acuerdo, alrededor de la salud mental se han tejido una cantidad de mitos, incluso alrededor de nosotros pues creo que nos ven con cachos y con cola y bueno, sí. En realidad no somos tan extraños los psiquiatras. La construcción de la salud mental sí implica un autocuidado y es una responsabilidad con el autocuidado. Entonces, así como yo me preparo nutricionalmente, así como voy al gimnasio y así como voy a la barbería y así como voy a comprarme una ropa nueva y demás, ese mismo autocuidado tiene que estar relacionado con mi estilo de vida en términos de la salud mental, en cómo gestiono mis emociones, en cómo gestiono mi tiempo libre, en cómo construyo relaciones que sean satisfactorias y que sean sanas y cómo ayudo a que los que están a mi alrededor también hagan parte de una construcción de salud mental. Entonces, el autocuidado es básico, pero también tenemos una corresponsabilidad, ¿cierto? Y es que yo soy responsable también de patrocinar la salud mental de los que están a mi alrededor. Entonces, es una relación bidireccional en la que los dos tenemos una gran responsabilidad, ¿ves? Entonces, ese mismo autocuidado, insisto, que hemos normalmente tenido con nuestro cuerpo, ocurre de manera similar a lo que tenemos que hacer con la salud mental. Bien, usted lo decía ahorita y es una responsabilidad que tenemos todos, no solamente conmigo, sino que tengo con el otro. Y si en este momento en casa está esa hija con ese papá que ya es una persona mayor, que quizás necesitamos que tenga una salud mental, que podamos ayudarle más a él, porque digamos solito muchas veces dicen, ah, es que yo ya estoy viejito, entonces yo para qué ya eso, si yo ya hice lo que tenía que hacer y lo que tenemos que hacer es, no señor, me va a hacer el favor y se va a cuidar, ¿qué podemos hacer como hijos para cuidar esa salud mental en ese entorno que estábamos hablando? Claro, la salud mental tiene, digamos, como algunas particularidades en el ciclo de vida en el que nos encontremos. Si nos vamos a referir exclusivamente como a la senectud, pues, o a la tercera edad, entonces allá tiene que ver un cuidado relacionado con un estilo de vida que sea muy protector. Nuestros ancianos, digamos, los adultos mayores necesitan unos cuidados especiales. Y esos cuidados especiales no están limitados, digamos, o restringidos a que vamos a disminuir su capacidad de autogestión, sino todo lo contrario, es devolverle aquello que ellos han dado con nosotros. Entonces eso amerita que tengan una compañía importantísima. Digamos que uno de los principales problemas que tienen los adultos mayores ahora tiene que ver con el abandono, tiene que ver con la soledad, tiene que ver con que todos los demás salimos a hacer la vida cotidiana y ellos son los que se quedan en casa de alguna manera abandonados. Entonces digamos que la primera medida tiene que ver con el acompañamiento. Y la compañía no necesariamente está relacionada con que tengamos que estar sistemáticamente presenciales. Sí. También podemos utilizar y optimizar los espacios, incluso lo virtual, pero cuando estemos en los espacios físicos, podemos hacer que sean espacios de mayor calidad y que podamos compartir mayores espacios con ellos. ¿Sí? Entonces, esa sería como la primera condición a la que podemos apuntar en un paciente de la tercera edad, en una persona de la tercera edad que necesita una atención en salud mental. Y lo segundo es que podamos devolverle la mayor funcionalidad posible.
culturalmente hemos estado acostumbrados a que los ancianos han perdido funcionalidad, y eso no necesariamente es cierto. A partir también de sus propias condiciones y a partir de, digamos, como de su propio esquema y a partir de sus capacidades, ellos pueden tener ciertas funciones que todavía pueden conservar, y eso hay que devolvérselo. Entonces hay que incluirlo en la funcionalidad de la casa, y hay que permitirles que hagan parte de la toma de las decisiones de la casa, y hay que permitirles que participen, por ejemplo, en actividades que puedan ser compartidas. Así es, y yo creo que acá ya me antojé yo, no solamente hablemos de esos adultos mayores, sino también entonces de las diferentes etapas, es decir, la responsabilidad que yo tengo también de cómo, digamos, aporto a la salud mental de mis hijos. ¿Cómo sería ese proceso? Y cuando digo hijos, estoy hablando de niñez y juventud, que yo creo que ahí no se sabe quién necesita más salud mental, si los papás o ellos. Perfecto, Cristian. Mira, ahí hay varios elementos que podemos considerar. En los chicos, los niños, digamos que su principal función está relacionada básicamente con la socialización. Eso es lo que uno necesita en el neurodesarrollo. Cuando uno está en la etapa escolar y preescolar, es poder estar en contacto con los pares. La pandemia nos ha puesto un reto terrible con relación a la socialización y ha limitado la posibilidad de que los chicos puedan estar en ese contacto de tú a tú entre los pares, que son los que construyen una sociedad luego, finalmente. Y que es muy difícil porque muchas veces sí están ahí, pero no pueden estar. Es decir, estamos en la casa, pero estamos en trabajo desde casa, estamos haciendo un montón de cosas y no les ponemos todas las bolas. Ahí está la clave entonces, que justamente lo que tenemos que hacer es una planeación de que todas nuestras jornadas incluyan todas las actividades que tenemos que tener. El hecho de estar en casa no implica que estoy de vacaciones o que los horarios de estar en casa son más extensos a los horarios que tengo normalmente en la oficina, todo lo contrario. El éxito estará en que yo sea capaz de programar mis actividades para determinar el espacio que va a tener con los chicos, el espacio que tengo con mis hijos, el espacio que tengo con mis adolescentes, y que no necesariamente implica salirse de casa. Armarse un plan de verse juntos una serie, cocinar juntos, explorar una receta, cambiar la decoración de la casa, son planes que incluso sin salir los podemos optimizar en casa, y eso establece un mejor relacionamiento con ellos. 268-6033, línea telefónica para que nos llame y le consulte. Realmente tenemos un excelente profesional para que nos resuelva muchas dudas. Como vamos al gimnasio y ejercitamos los músculos, yo creo que también podemos hacer ejercicios para que esa salud mental y para que empecemos a que la loca de la casa, como le decimos que es la mente, la cabeza, yo lo decía así cuando yo pasé por temas de quimioterapia y recuerdo que la quimio, pues por tanto medicamento y eso, pues uno empieza a tener una película ahí y yo decía, no, espere, yo soy consciente de mi realidad y hay que empezar a trabajar en eso, pero precisamente qué ejercicios podemos empezar a hacer, tanto como lo decía Cristian, para los chiquitos como para esa persona mayor que en este momento, pues tranquila en casa, puede estar haciendo ese ejercicio. Bueno, yo creo que el primero es hacernos responsables de nuestras emociones. Sí. Las emociones suelen ser entendidas como un enemigo, porque también nos han enseñado en la religión, en la educación, en la cultura, que sentirse mal está mal, que no podemos estar tristes, que no podemos tener rabia, que está mal odiar, que está mal tener vergüenza. Y las emociones no son el problema. El problema es lo que yo hago con las emociones o cuánto dejo que las emociones me gobiernen, ¿sí? El éxito estará en que yo sea capaz de surfear la emoción. Entonces creo que lo primero es reconciliarnos con nuestras emociones y permitir que estén y que cumplen la función. Todas las emociones tienen una función natural. Siempre nos avisan algo. Entonces el lío, la pregunta no es yo por qué estoy triste, sino yo para qué estoy triste. ¿Qué me está avisando esta emoción que yo tenga que cambiar en mi vida, que yo tenga que modificar y que me permite entonces estar de una manera mejor? Con la segunda condición que tienen las emociones es que las emociones son temporales. Fantástico, porque entonces yo no voy a estar triste siempre. También es verdad que no voy a estar feliz siempre, ¿sí? Pero digamos que esa fluctuación de las emociones, que es natural y fisiológica, me va a permitir a mí desenvolverme en todos los días. La tercera característica podría ser ponerle nombre a la emoción. Solo existe lo que tiene nombre, lo que no podemos nombrar no existe. Entonces, si yo soy capaz de ponerle nombre a mi emoción, voy a ser capaz de gobernarla y voy a ser capaz de identificar cuando mi cuerpo empieza a manifestar que tengo rabia, porque las emociones se manifiestan corporalmente. Entonces, si yo identifico mi emoción, le pongo un nombre, va a ser mucho más fácil que la gestione. Y la cuarta condición que me parece como importante considerar ahí para entrenarse es que las emociones son compartidas y son para comunicarnos, ¿sí? Entonces, si yo tengo emociones, quien tengo al frente también tiene emociones y por lo tanto la interacción de estas emociones es lo que genera las relaciones. Entonces no se nos olvide que no solamente mis emociones son importantes, también las emociones de quien tengo al frente.
y que yo puedo ayudar a potenciar o a disminuir el impacto que esas emociones del otro pueden tener sobre mí y las mías sobre la otra persona. Y acá yo quiero también, Doc, que nos haga una aclaración, y es que cuando hablamos de ponerle nombre a la emoción, no es fulanito de tal que me causó esto, no. Acá estamos hablando de hacernos responsables y llamarlas es por su nombre y por lo que son. Aprender a identificar qué es realmente rabia o cómo en ocasiones esa tristeza o esa depresión es lo que está manifestando otro tipo de emoción. Es decir, a veces ocultamos una emoción tras otra. Totalmente de acuerdo, Cristian. Mira, las emociones son mi responsabilidad. Nadie es responsable de gestionar las emociones de otro. Ni siquiera nosotros gestionamos las emociones de los pacientes. Es el paciente el que gestiona sus emociones. La rabia me pertenece, mi rabia me pertenece, mi tristeza me pertenece y solo yo soy el responsable de ello. Muy bien, tenemos llamadas ahora. María Martínez desde Belén. María, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, niña. Bueno, ¿qué nos quieres contar? Pues bueno, yo quería preguntarle, pues no propiamente pregunta. Sí. María, vamos a hacer una cosa. Pero mande bien, ¿y tú? María. Yo me voy a alejar del televisor. No, eso. Usted le va a bajar el volumen al televisor y me va a escuchar por el teléfono para que podamos conversar. Por no interrumpirles. Listo. Yo quería saber, pues, yo soy adulta mayor. Sí. Mi esposo también, siempre mayores, pero de pronto uno, ¿cómo hace para manejar? Que no todos los días tiene como la misma serenidad de tolerancia. Simplemente quería como esto, que no siempre uno está, pues yo me siento una persona que es alegre, en fin, pero no todos los días tiene uno como esa misma capacidad. Entonces yo quisiera saber cómo maneja uno esto. María, muchas gracias por tu pregunta, gracias por llamar y por participar aquí en Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué le decimos? Me encanta que María nos haya hecho esa consulta. ¿Sabes por qué? Porque refuerza lo que veníamos diciendo ahorita. No siempre estar mal es un problema. Y tenemos derecho a que algunos días no estemos de la mejor actitud, que no todos los días tengamos que estar felices y que ser felices no necesariamente es una obligación. ¿Cierto? Ser felices es una construcción a la que tenemos que apuntar, pero no siempre tenemos la posibilidad de ser felices. Y estar mal a veces está bien, ¿sí? Y eso es importante, que empecemos a normalizar ciertos estados emocionales, porque siempre nos han prometido o siempre nos han obligado de alguna manera, directa o indirecta, a que tenemos que estar siempre bien, y que siempre, si tú estás mal, tienes que tener una sonrisa, y que si tú estás triste, tienes que mostrar que no lo estás, y que si tú estás preocupado, tienes que hacer que no lo estás. Pues no, las emociones, insisto, tienen una función, y a veces esa función que puede tener un día que yo amanezca triste, un día que yo amanezca con menos capacidad de tolerancia, y el día que no me quiera aguantar, pues a mi pareja tengo derecho a respetar ese espacio, ¿cierto? Lo que es importante con esto es, recordemos siempre, y con esto va a ser un poquito insistente, es que las emociones son bilaterales. Entonces, mis emociones no están por encima de las que tengo a la persona que está a mi lado. Ambas son igualmente importantes. Entonces, yo voy a respetar la individualidad de sus emociones, voy a respetar la mía, y el éxito estará en que las ponga a interactuar. Entonces, démonos el espacio. Hoy no es mi día, este no es el momento en el que yo quiero hablar, no me siento listo para que hablemos de este tema. Dame un espacio, yo me voy a reponer, y cuando me sienta más cómodo, vuelvo y retomo contigo otra vez para que nos volvamos a comunicar. ¿Sí? Ahí está el secreto. O sea, tomar una distancia, que puede ser física incluso, va a ser el éxito para que las relaciones no se vean enfrascadas en el choque de las emociones. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias por todas las herramientas que nos acaba de entregar, y espero que vuelva pronto con otro tema que está muy interesante y muy buen conversado. Claro que sí, siempre seré bienvenido. Eso espero. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a ver otro espacio que tiene acá Mi Parque, Tu Casa, y seguimos con más temas.
Bueno, y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, esta vez con una invitación que les comentamos a ustedes al inicio del programa, y es que el sur del Valle de Aburrá, La Estrella específicamente, está de fiesta, y para hablar de esto nos acompaña el día de hoy Lina Marcela Soto, coordinadora Eleva y La Romería. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias, Cristian. Manuela, buenos días, y buenos días para todas las personas que están conectadas. Lina, estamos de fiesta, estamos de una fiesta, y no importa el viernes, que sea virtual, exacto, y es virtual. ¿Qué va a pasar? Esa invitación para que la hagamos las personas, para que no sean del municipio de La Estrella, se unan a esta fiesta, porque realmente tenemos un puente, entonces hay que disfrutar. ¿Cuál es esa información? Claro que sí, el municipio de La Estrella está celebrando sus 335 años en esa conmemoración de este evento. Estamos desarrollando una programación cultural, artística y comercial durante todo este fin de semana. De hecho, la programación comenzó desde ayer. Tenemos la intervención de unas bandas musicales importantes del municipio de La Estrella, talento local. Tenemos también bandas invitadas de otros municipios. Hoy tenemos una intervención de bandas de rock, y este fin de semana se va a llevar a cabo la primera versión de La Romería. La Romería es una feria local comercial. Esa va a ser la parte presencial que vamos a tener, sí, durante toda esta programación, en donde vamos a contar con alrededor de 30 stands de emprendedores, 4 stands de constructoras que le van a contar a los siderenses y a los visitantes, como tú decías, Manuela, de otros municipios, cuáles son esos proyectos urbanísticos y de vivienda que tiene el municipio de La Estrella. De forma simultánea, vamos a hacer la inauguración del programa CEPBIO, que es el Sistema de Espacio Público para la Biociudad, donde vamos a hacer un embellecimiento de todo el municipio, con muralismo, con arte, con mucha cultura. Esa es básicamente toda la programación. Se empezó a desarrollar desde el jueves y termina este domingo. Así es, y no solamente digamos esa oportunidad de disfrutar desde la virtualidad, sino que también tengamos en cuenta que es que estamos en un puente festivo y que hay actividades, hay que buscar qué hacer, y precisamente a través de las diferentes redes sociales y plataformas las personas pueden sumarse o vivir directamente la feria con estos 30 emprendedores y con todas las personas que van a acompañar esa parte, digamos, como ya del apoyo a estos pequeños empresarios. Hablemos de cómo conectarme, a dónde debo ingresar. ¿Tiene algún valor? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, toda la programación cultural se va a transmitir a través de las redes sociales del municipio, a través del Facebook de la alcaldía. Igualmente vamos a tener un ingreso controlado, porque hay personas que van a poder estar de forma presencial en esas actividades culturales. Pueden visitarnos, van a estar ubicadas en la Casa para la Educación, que es la Casa de la Cultura del municipio de La Estrella. Y la feria se va a desarrollar a lo largo de toda la carrera 60, que es el eje principal que está todo el frente del parque. Igual, toda la programación va a ser transmitida a través del Facebook de la Alcaldía de La Estrella. Bien, también tenemos www.alcaldiadelaestrella.gov.co. Allí también pueden encontrar parte de toda la programación de, claro, lo que podrán vivir. Y recordemos que eso no es solamente para los habitantes de La Estrella, sino para todos los visitantes, para que nos apropiemos de estas fiestas que tenemos en toda Antioquia, y que hoy, con esos 335 años que cumple La Estrella, le decimos, pues, Happy Birthday to you, feliz cumpleaños. Años, gracias, es un honor poder tener, hacer parte de este municipio también. Entonces, esa invitación que tenemos para las personas, invítanos a que se unan a esa transmisión, a que se unan a esos 335 años. Bueno, no, invitar a todas las personas de La Burra Sur. El proyecto de nuestro alcalde es que La Estrella se va a convertir en una ciudad imparable, un distrito cultural y creativo. Queremos que todos hagan parte de este proceso cultural y de transformación que va a tener el municipio de La Estrella. Vamos a tener una programación increíble. Hay un humorista súper conocido que va, sí, a estar en esa programación. Entonces, queremos llenarlos de un poco de alegría en este tiempo, que ha sido un tiempo difícil, y traer como un poco de felicidad en estos días. Importante resaltar que vamos a tener todos los protocolos de bioseguridad, vamos a tener registro al ingreso, control de aforo para las actividades que son presenciales, que todas las personas pueden estar muy tranquilas, porque vamos a tener todo un equipo que está destinado a ayudarles a conservar el distanciamiento físico. Vamos a tener los recursos para que las personas puedan hacer sanitización, puedan tener toda la tranquilidad de participar en este evento. Igual, que todos lleven su propio kit, tapabocas, gelcito. Es que es lo que estamos diciendo, eso es una nueva realidad, y si queremos que haya y existan fiestas y esos espacios culturales, pues tenemos que también ser responsables. Entonces, si usted piensa trasladarse hasta el municipio de La Estrella, su tapabocas, lleve
lleve su kit, su antibacterial y participe de forma sana y tenga ese distanciamiento, y ustedes van a tener todo debidamente controlado para que esto suceda. Entonces, nuevamente, por favor, página de Facebook, página de la alcaldía, todo para que las personas no se pierdan nada de esta programación que tienen este fin de semana. Claro que sí, Facebook, Alcaldía de la Estrella, la página es www.laestrella.gov.co. En esos dos canales pueden encontrar toda la programación. Así bueno. Es, ya saben, entonces, a vivir el Romeral. Muchísimas gracias, Lina, por acompañarnos, coordinadora de Eleva y la Romería. Y ya sabe, Manu, parche para este fin de semana. Sabe que ahorita nos tenemos que subir para el computador, miramos en la página web www.alcaldiadelaestrella.gov.com y miramos qué plan podemos hacer del fin de semana. Hacemos el equipo de Empaque Tu Casa y hacemos eso. O vamos o nos conectamos. Así es, cualquiera de las dos. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos siempre. Y feliz cumpleaños. 335 años no se cumplen todos los días. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, un abrazo gigante para todos. Se acabó el programa, se acabó la semana. Llega un fin de semana para que usted descanse, se desconecte. Y si le toca trabajar, pues con todo el amor del mundo, por la pasión que usted tenga en su trabajo. Caballero, feliz fin de semana. Gracias por esta semana. Igual para ti, pilas, porque la próxima semana también venimos recargados de muchos especialistas, muchos temas también. Si usted quiere conocer algo en específico, quiere que le ayudemos con alguna situación, nos puede escribir a la línea de WhatsApp. Recuerde, se me perdió, 301. Sí, 786-9174. Yo lo ayudo, tranquilo. Para eso el pastel, soy, el pastel. Para eso yo estoy acá. Un abrazo gigante, feliz fin de semana. Chao, nos vemos el martes, 9:35.